Mi nombre es Cristina y el día de hoy vamos a hacer una sesión de yoga para niños. Esta sería nuestra sesión número 2 de yoga para niños. Lo único que necesitamos es hacer una pequeña activación de nuestras articulaciones antes, que puede ser movimientos con nuestro cuello, con nuestros hombros, nuestras rodillas, nuestros tobillos, hasta nuestros dedos, pueden ser circulitos, pueden ser algunos movimientos suavecitos, con todas estas partes, cuello, hombros, muñecas, rodillas, caderas, tobillos. Y además de eso vamos a necesitar ropa cómoda y vamos a necesitar un espacio donde apoyarnos, que puede ser un tapetito o una cobijita, una toallita, puede ser estos mats de yoga. Yo voy a usar unos tatamis, pero puede ser hasta una cobijita. Y también, qué mejor si lo puedes hacer con alguien que esté allí en tu casita, que pueda ser tu mamá o tu hermana o tu hermano o tu primo, quien tú quieras. Antes de comenzar con nuestros ejercicios físicos, vamos a poner nuestras manitas aquí en nuestro corazón. Cerramos un poquito los ojos y vamos a agradecer por lo que nosotros queramos. Pueden ser cosas chiquitas o pueden ser muy grandes y puede ser hacia quien sea. ¿Por qué dirían gracias el día de hoy? ¿Y a quién le dirían? Muy bien. Vamos a desprezarnos. Nos estiramos para todos lados. Como que nos acabamos de despertar. Vamos a empezar ahora en el piso. Vamos a mover nuestras piernas como si fueran de gelatina. Y les hacemos aquí una bolita. Entonces vamos a hacer una postura de una mariposita que va a abrir primero una ala y la cierra. Abre la otra y la cierra. Uno suavecito y la otra. Está descubriendo sus alitas. Puedes volar rápido, 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 rápido. O hacerlo bien. Muy bien. Vamos a probar, ahora que sea como una gaviota, algo con las alas más grandes. Tomamos nuestra pierna, nuestro pie, y podemos abrirla. Y apoyar, abre la otra. Abro y la apoyo suavecito. Abro y apoyo. Abro. Abro. O solo quedar, practicar este equilibrio y bajar. Ahora regresamos a esta mariposita que va volando. Y vamos a ver todo lo que hay en la calle, en el jardín. Nos vamos a ir asomando por todos lados. Más abajo, ven la mariposita por todos lados. Como si fuera acostadita.
y otra vez con las lagrimitas. Y me voy a acostar en el piso. Ahí en el piso vamos a apoyar nuestros pies. Nuestras rodillas y nuestros pies están a la altura de nuestras caderas, como en una misma vía del tren, así. No están muy pegaditas, no están muy separadas, que mis rodillas no estén así juntitas y mis pies separados, sino que todo esté igualito. Ahí. Ahí los voy a dejar. Y voy a subir formando una resbaladilla. Una resbaladilla con mi cuerpo. Esta resbaladilla. Incluso puedo agarrarme por abajo, jugar abajo de la resbaladilla. Muy bien, para abajo. Y una última vez hago esta resbaladillita. Esta resbaladillita. Bien, entonces vamos a hacer ahora, como bueno, esos insectitos que se hacen bolita, volteo y me hago aquí una bolita, o como un bebecito. Mis manos pueden estar aquí, o pueden estar aquí, que aquí descansa toda mi espalda. Vamos a hacer una postura que se llama la montaña. Primero vamos a probar con nuestras manos al lado del cuerpo. Abrimos nuestro pecho. Ponemos nuestros hombros ligeramente atrás. Y tratamos de no estar así, sacando una colita del pato, sino de tener nuestra espalda derechita, los pies juntitos. Y vamos a mirar al frente. A un solo punto y nos vamos a mantener ahí como una montaña que respira, que está viva. Pero que si alguien viene y le empuja, no se cae, está ahí bien firme. Y también podemos probar con nuestras palmas de las manos viendo hacia el frente. Muy bien, ahora vamos a hacer un equilibrio. Entonces, vamos a poner nuestros pies un poquito separados. Vamos a ir hacia un pie y hacia el otro. Hacia un pie y hacia el otro. Puedo sacar. Primero un equilibrio de avión. A ver, con el otro pie. Y ahora vamos a hacer un equilibrio de arma. Primero voy a poner mis deditos apoyados al lado de mi pie aquí. Apenas es una hojita del arma. Ahí. Y puedo mirar al frente para no caerme. Fijo si hay un puntito por ahí y lo veo. Porque va creciendo un poquito más, sube más esa hojita y le salen otras dos por aquí. Voy a intentar quedar ahí. Respiro y miro un punto como si algo me jalara hacia arriba que no me deja caer. Para que siga creciendo, siga creciendo, siga creciendo grande. El árbol hasta que le salen ramas y yo todavía no me caigo, sino que bajo tranquilo, tranquilo. A ver, intento con el otro pie. Primero me sale una hojita chiquita y miro un punto. A ver si no me caigo, ahí quedo y miro ese punto. Hacia arriba para
voy a estar así, porque si no me caigo, me largo hacia arriba, hacia arriba. Mira ese punto que no se me pierde. Me salen otras hojitas aquí. Crece, 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 crece más. Yo aquí sigo viendo mi puntito más, 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 más. Derechita la espalda. Bien, y ahí voy quedando y relajo aquí. Eso, esos fueron nuestros equilibrios. No estuvieron tan difíciles, ¿verdad? Para el siguiente estiramiento es el momento en el que necesitamos hablarle a alguien que esté por ahí cerquita, pero mejor si esta persona también está haciendo la sesión toda completa con nosotros. Por ejemplo, mi compañero le estaba haciendo ahí muy escondidito, pero ahora sí le voy a decir que venga para mostrarles nuestro siguiente estiramiento. Nos vamos a sentar y nos vamos a colocar así con las rodillitas dobladas juntitos. Nos vamos a tomar de las manos y vamos a poner una planta de pie con la otra pie, con el otro pie. Y vamos a quedar ahí. Esta es la mitad de un barco, todavía no se ve como un barco. Y también podemos intentar estirar la pierna lo más que podamos. No importa de qué tamaño sea la persona con la que estás. Si es muy grande, tú tal vez tengas que estar así, o muy estirada, no importa. Y bajamos. Sin separarse. Y agarra el otro pie. Entonces, vamos a ir. Muy bien, pues ahora vamos a hacer el barco completo con mucho cuidado de no tirar a nuestro compañero. Entonces subimos un pie y luego subimos el otro. Y ahí intentamos quedar. Eso. Muy bien, ese sería un barquito completo. Y bajamos suavecito. Se fijan, nuestros pies están por dentro de nuestros brazos. Muy bien. Vamos a hacer como un trenecito, volteados para allá. Y vamos a hacer esa misma lluviecita como sube en toda la espalda, hasta en la cabeza. Y a veces da poquitas cosquillas. Así. Todo ahí en tus hombros, todos lados. Y después nos vemos otra vez. Este incluso lo pueden hacer con todas las personas que están en su casa. Puede ser la espalda, la cabeza, o el pecho. Una lluvia, una lluvia. Muy bien. Y como vamos a terminar, mirando a la persona con la que trabajamos hoy, nos tocamos aquí cerca del corazón, vemos a los ojos sin voltear para otros lados a la persona con la que jugamos a la lluviecita o al barquito o a quien sea que tengamos por ahí cerca. Lo miramos a los ojos y le decimos: el amor que hay en mí saluda al amor que hay en ti. Namaste. Gracias. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta sesión y nos vemos hasta la próxima.